El empresario Ricardo Salinas Pliego debería poner en pausa sus planes de comprar Banamex y primero saldar sus deudas con el SAT. Y es que la jefa del sistema de administración tributaria le advirtió a Elektra que si no paga en los próximos días los más de 2.000 millones de pesos que debe, sus bienes serán embargados. A continuación te contamos cuál fue la respuesta de Salinas Pliego y qué otros adeudos tienen sus empresas. Hace una semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó a Elektra, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, pagar al SAT el adeudo fiscal de 2.636 millones de pesos que debe desde hace 15 años. Con 3 votos a favor y 2 en contra, la Corte rechazó el amparo promovido por Grupo Salinas y le sentenció cubrir de manera inmediata el monto, el cual corresponde a un crédito fiscal derivado de deducciones aparentemente ilegales en el ISR de 2006, año en que se llevó a cabo la fusión de 2 de sus empresas. Sin embargo, en vez de acatar la resolución, el empresario se pronunció en televisión sobre el fallo y dijo que los ministros le habían dado palo, pero que a pesar de la mala noticia, él no se rendirá y continuará luchando para ganar el caso. Por un lado, los gobiernícolas están desatados. Nos acaban de dar un palo sabroso allí en la Suprema Corte. Los ministros se rehusaron a revisar nuestro caso. Así lo descartaron. Palo. Entonces ahí tenemos un problema y pues, habrá que resolverlo. Pero aquí no se rinde nunca uno, nunca. En la raya nos quedamos. Por su parte, Grupo Salinas, que abarca las empresas Elektra, Banco Azteca, Total Play, Televisión Azteca y otras tantas más, anunció que recurrirá a instancias internacionales para defender su legítimo derecho en el caso. A través de un comunicado, el corporativo acusó a la Corte de denegarle la justicia y de impedir su derecho a una legítima defensa. De acuerdo con el documento, Elektra tiene derecho a discrepar con las autoridades y a defenderse de lo que considera una violación flagrante de derechos humanos. En respuesta, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que ningún instrumento legal que promueva Elektra suspenderá el cobro de impuestos, pues la materia fiscal no es asunto de tratados internacionales. Asimismo, Buenrostro, conocida como la Dama de Hierro, explicó que cuando la Corte notifique al SAT de la resolución a su favor, de forma simultánea se notificará a la empresa y a partir de ese momento correrán 5 días para que Elektra informe a la autoridad cómo y cuánto pagará. Así, si después de esos 5 días la empresa no contesta, el SAT procederá a embargar los bienes de Salinas. Mientras tanto, este no es el único adeudo que el magnate tiene con el SAT. Desde hace más de 10 años, el fisco ha estado en pleito legal con el conglomerado Salinas y la demanda anterior solo es una de las 8 que existen en contra de la empresa. A finales de 2020, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvieron que Grupo Elektra debía pagar al SAT 18.400 millones de pesos por adeudos de ISR del ejercicio fiscal 2013. En su informe anual de 2020, la empresa informó que litigaba contra 8 créditos fiscales por un total de 34 mil millones de pesos. A inicios de febrero de 2021, Buenrostro reportó que los impuestos adeudados por Grupo Elektra ascendían a los 40 mil millones de pesos. Y por último, las autoridades mexicanas aseguran que Grupo Elektra jugó un papel clave en el desmantelamiento de Mexicana de Aviación y que entre 2009 y 2013 descontó ilegalmente miles de millones de pesos de sus impuestos. ¿Tú crees que la Dama de Hierro logre cobrar las Salinas todas sus deudas? Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video.